2. Se requiere laboratorios reconocidos que brinden servicios de calidad, que cubra la demanda según corresponda a cada trabajador activo, administrativo o jubilado. 3. Se pide que las farmacias autorizadas para los trabajadores pertenecientes al gobierno del estado brinden el servicio las 24 horas y que cuenten con medicamentos de patente de la más alta calidad. 4. Que el medicamento surtido en las farmacias sea de patente y no genérico, como el que están otorgando actualmente. 5. Pedimos médico y farmacias de pensiones en cada cabecera distrital de nuestra entidad. 6. Que Pensiones Civiles del Estado libere el pago inmediato por jubilación o pensión. Vamos a leer ahora un punto que es muy específico de los jubilados.